motivación del recorrido de hoy domingo, pues era para conocer aquí a Don Tano, Don Tano Oviedo. Ya lo hemos platicado también, pues el señor es la primer persona que trajo las bicicletas aquí al municipio de Guadalupe, Nuevo León. Hay toda una serie de historias que Don Tano nos ha contado a varias personas, ¿no? Pero esa es principalmente la motivación. Hay otras personas contemporáneas de Don Tano, un señor, Don Luz, de un poco mayor que él. Don Tano tiene 85 años y todavía hasta hace un año estaba atendiendo su taller aquí en la Villa de Guadalupe. Está aquí en una cuadra en la calle de Jiménez. Me da mucho gusto saludarlos. Aquí no había bicicleta. Yo fui el primer promotor. Y por eso me hacen este homenaje. En esta plaza, dígame que en esta plaza, papá, aquí estaba el taller. En esta, ahí estaba enfrente. Y venían y les daba, por un 20 les daba 3 vueltas a la plaza. ¿Quiénes eran los que tenían bici nomás en ese tiempo? Los que usaban la bicicleta antes. Nomás los que tenían bicicleta en ese tiempo era el policía que prendía los focos a las 6 de la tarde y el que cobraba a los que andaban vendiendo dulces, manzanitas, guayabas, esos son los únicos que traían. Esos eran los que tenían bicicleta, pero antes, ¿por qué las rentaba tan o por qué ahora ya no se renta? ¿Qué era lo que pasaba o qué? No, pues empezaron a robar. ya no quise rentarlo, mejor la vendí. Yo empecé a trabajar con el taller. Muchas gracias. A todo el pueblo. A todo el pueblo. De esta hermosa. ¿Cómo se siente cuando anda en la bicicleta? Ay, muy, muy, muy hermoso que me siento. Bien bonito. Porque haz de cuenta que volví a nacer. Ahora,